Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta a dos grupos que no creía que existieran: templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. 1000 años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Biddick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿Estás herida? Mira, tenemos 10 minutos como mucho. Antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego. Ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Amor mío, estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Dámelo a mí. Giovanni. Mi amor, todo irá bien. Tú sei un auditore. Sei un combatente. Vamos, lucha. Escúchale. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Ezio. Ezio Auditore de Florencia. Arriba, nos vamos. Yo necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. No te alejes. Se supone que no podéis estar aquí. ¡Abre la puerta! Ahora mismo. ¡Ahí están! ¡No dejas que escapen! ¡Maldita sea! ¿Eso es un Animus? ¿Cuántas cosas de esas hay? Vaya, creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. Mierda. A ver. ¿Cómo has hecho eso? Pues no lo sé. Vamos.
siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? ¿Ezio Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así lo revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos, no sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte, a convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? No. No, ya me has visto en acción. No se verán bien estas cosas. Además, tardaría meses o incluso años. Gracias al Animus y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Ezio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo lo que él aprendió. Absorberás varios años de adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. Confía en mí, ¿vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías más contenta. Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. ¡Lucy! ¡Lo has conseguido! ¿Cuánto tiempo sin verte? 7 años por lo menos, es increíble. Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento, ¿dónde están mis modales? Me llamo Sean Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantada, Desmond. En fin, me encanta charlar, pero me temo, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días aún más. Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma. Te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond, estos trastos no son nada especial, que va. Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos, él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Lucy, escucha. Quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Qué lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya. Pero pasar por todo eso, saber que los templarios siguen existiendo, saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Lucy, he estado viendo cosas. Símbolos en mi dormitorio. El código del teclado. Igual que Altair. Es por el efecto sangrado. No solo estás adquiriendo la memoria de tus antepasados, sino también sus habilidades. Como la vista de águila.
¿Habilidades? Ahora eres más receptivo. Si las cosas van bien, aprenderás todo lo que aprenda Ezio en el Animus. ¿Crees que esto funcionará? ¿Me convertiré en un asesino? Ya eres un asesino. Pero te convertirás en uno aún mejor. Ya, pues espero que mucho mejor. Verás, he visto las grabaciones de Abstergo. Ni siquiera intentaste escapar. Será capullo. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es dos veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos que tengan, yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. ¡Ah! Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Allá vamos. ¡Juntos hacia la victoria! ¡Sí, victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡Grache! ¿Qué tal esa? ¡Oh! ¡Es muy guapa! Vale, ¿vamos a hablar con ella? ¿Así? ¿Sin más? ¿Hablar de qué? No importa. A la mayoría de los hombres les dan tanto miedo a las chicas bonitas que los pocos que se atreven a hablar con ellas ya tienen ventaja. Venga, ya se te ocurrirá algo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te has plantado delante de mí? Porque quería preguntarte algo. ¿Cuál es tu nombre? No vas a usarlo nunca, así que te da igual. ¡Espera! ¡Lo he hecho mal! Mi intención era ser auténticamente encantador y divertido. ¿Me concedes una segunda oportunidad? Vaya. Ezio, no está todo perdido. Lo has hecho sonreír. Seguro que se acordará de ti. No, aún puedo hacerlo. Voy a seguirla de lejos para ver dónde viene. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? ¡El honor! Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Deja de decir tonterías, idiota! Buenas era, Vieri. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. ¡Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas! ¡Cobarde! Oh, ya te dije que no me interesas. Ya. Pero tú a mí sí. Ponte a la cola. Creo que no, amor mío. Estoy harto de esperar a que te abras de piernas por propia iniciativa. ¡Perro sarnoso! ¿Qué diablos haces aquí? ¡Esto no tiene nada que ver contigo! Buena sera para ti también, bien. Tengo la impresión de que estás molestando a esta dama. ¿Es eso lo mejor que sabes hacer? ¡Cierra el pico! Haré que pagues por esto. Y también toda tu familia. Gracias. Ha sido muy noble por tu parte. ¿Estás bien?
Ahora sí. Antes me preguntaste mi nombre. Me llamo Cristina. Piacere, Cristina. Yo soy Ezio. Bien, Ezio. Parece que te has ganado tu segunda oportunidad. ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! Detrás de ti. ¡Federico! ¿Qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Y? Tienes estilo, pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. ¡Retroceded! ¡Retroceded! Espera. ¿Qué? Pero si casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Vale, ya es suficiente. Vámonos antes de que lleguen los guardias. Ven, trovato, doctor. Los hermanos Auditore, no me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. ¡Fottiti! Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Sí, y preferiría que no nos cayera un sermón. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. No está mal la vida que llevamos, hermano. Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Bueno, ya es suficiente. Es hora de volver a casa. Vamos. Espera. ¿Qué? Ezio, deja dormir a Cristina. Ya habrá tiempo para eso después. Cacho, es Vieri. Mejor que me esconda. ¡Seguid buscando! No puede estar muy lejos. ¡Cristina! ¡Cristina! ¿Quién anda ahí? ¡Yo! Oh, Ezio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero solo un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Ven aquí. Oh, Ezio. Oh, Ezio. Thank you.
Cristina. ¡Cristina! ¡Despierta! Tu preceptor no tardará en llegar. Ven, hija mía. ¿De verdad es tan terrible? ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré! ¡Calma! ¡No hay por qué ponerse así! ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! ¡No hay por qué ponerse violento! ¡Le habéis confundido con otra persona! ¡Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas! ¡Soy casi inocente! Buenos días, padre. Ven conmigo. ¿Pasa algo malo? ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me recuerdas a mí mismo cuando tenía tu edad. Espero que tus aventuras no entorpezcan tu trabajo. No, padre. Tienen mi palabra. He preparado unos documentos para que los revise Lorenzo de Medici. Necesito que se los entregues. Enseguida, padre. Vuelve conmigo cuando termines. Tengo una carta para Messer Lorenzo. Me encargaré de que la reciba cuando regrese. Ah, hola, hijo. ¿Te acuerdas de mi amigo Hugo? Buenos días, Gonfalonieri Alberti. Buenos días, joven. ¿Has entregado mi mensaje? Sí, padre. Pero Lorenzo está fuera de la ciudad. Esto no me lo esperaba. ¿Qué más da? Puedes esperar un par de días más. Ezio, tu madre y tu hermana te estaban buscando. Dentro de un rato volveré a necesitarte. Pero mientras tanto, ve a ver qué quieren. ¿Seguro, padre? Sí, ahora sí nos disculpas. Hasta otra ocasión, Ezio. Buongiorno, Ezio. Buongiorno, madre. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Y tú? ¿Te has recuperado ya de lo de anoche? No entiendo a qué se refiere, madre. No, claro que no. Da igual. Tengo que hacer un recado. Quiero que vengas conmigo. Será un placer. Ven. Es cerca de aquí. Hola, Leonardo. Madonna María. Este es mi hijo, Ezio. Molto onorato. L'onore è mio. Voy un momento a buscar las pinturas. Vuelvo enseguida. Tiene mucho talento. Ya me lo imagino. La expresión artística es básica para comprender la vida y disfrutarla. Deberías tener una afición. Ya tengo aficiones. Non parlo di ballinas. Pero madre. ¿Vuelve usted a su casa? Sí, sí. Ezio, ayuda a Leonardo, ¿quieres? Gracias por tu ayuda, hijo. No quiero distraerte más de tus otras obligaciones. Encantado de conocerte, Ezio. Espero que volvamos a vernos. ¿Y yo? ¿Pero qué haces aquí, Petruccio? Deberías estar en la cama. Quiero esas plumas. ¿Para qué? Es un secreto. Si te las consigo, ¿volverás a entrar? Sí, lo prometo. Toma, como prometí. Gracias, hermano. Aún no me has dicho para qué las quieres. Ya te contaré. Hola, Claudia. ¿Qué tal estás? Bene. No tienes por qué ocultarme nada. Ay, es por ducho. ¿Qué le pasa? Creo que me es infiel. ¿Quién te lo ha dicho? Las demás chicas. Y yo que creía que eran mis amigas. Arpías. Estás mejor sin ellas. Yo le amaba. No, Claudia. Creías que le amabas. Quiero que sufra por lo que me ha hecho. Espera aquí. Tendré unas palabritas con él. Duccio, es precioso. Tú te mereces solo lo mejor, amor mío. ¿Pero qué pasa con Claudia? ¿No estabais prometidos? Mi padre dice que me merezco algo más que un auditore.
¡Tunante! Ven, vamos a dar un paseo. ¿Un paseo? Se me ocurre algo mucho mejor. ¡Oh, Duccio! ¡Ey! ¡Lurido porco! ¡Ezio, amigo mío! ¡Ma que te pilla! Paseando con esta putana. Estás insultando a Claudia. ¿De qué demonios hablas? He visto lo que le has regalado. Y he oído lo que le has dicho. Tu hermana no debería ser tan quisquillosa con su virtud. Le has roto el corazón. ¡Ah! Y a ti te voy a romper la cara. Los auditores habláis mucho. Pero cuando llega la hora de actuar... ¡Ah! ¡La ventana se habrá abierto a esa bocaza! ¡Bastardo! ¡Basta! ¡Me rindo! ¡Apártate de mi hermana! Ezio, entra, hijo. Necesito que entregues estos paquetes a mis socios de la ciudad. También quiero que vayas al Palomar y traigas un mensaje que he recibido. No está lejos. Va bien, lo haré. Cuando termines, vuelve aquí. Quiero hablar contigo de ciertos asuntos. Y por favor, hijo mío, no te metas en líos, ¿vale? ¿Eres el hijo de Giovanni? No, idiota. Solo es un tipo igualito al hijo de Giovanni. ¡Dame eso! Tranquilo, que no somos unos apestados. Por lo menos yo. Traigo un paquete de... ¿Giovanni Auditore? Sí. ¿Te han seguido? No. ¿Por qué iban a seguirme? Dame el paquete. Dile a tu padre que se marchan esta noche. Él debería hacer lo mismo. ¿Quién se marcha? ¿Qué está pasando aquí? ¡Espera! ¡Vuelve! ¡Y cuéntamelo! ¿Padre? ¿Federico? Señor Ezio, lo siento, lo siento. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo el mundo? Se han llevado a su padre y a sus hermanos al palacio de la señoría, al calabozo. ¿Y mi madre? ¿Y mi hermana? Ezio. Claudia. ¿Estás bien? Sí, pero nuestra madre está conmocionada. Ellos, cuando se resistió... Aquí no están seguras. ¿Puedes llevarlas a otro lugar? Sí, sí, a casa de mi hermana. Bien, llévalas. Mientras tanto, iré a ver a mi padre. Tenga cuidado, Messer Ezio. Los guardias también le buscan a usted. Ezio. Padre, ¿qué ha pasado? Me han dado una paliza, pero estoy bien. ¿Y tu madre y tu hermana? Están a salvo. ¿Están con Aneta? Sí. Espere. ¿Sabía que iba a suceder esto? No tal como ha ocurrido, ni tan pronto. Ya no importa. ¿Qué quiere decir? ¡Explíquese! No hay tiempo. Escúchame bien. Vuelve a casa. En mi despacho hay una puerta escondida. Usa tu talento para encontrarla. Al otro lado hay un cofre. Coge todo lo que hay dentro. Muchos objetos te parecerán extraños, pero son importantes. ¿Me has entendido? Sí. Bien. Entre esos objetos hay una carta, y con ella ciertos documentos. Necesito que se los lleves a Messer Uberto. Era el que estaba esta mañana en mi despacho. El Gonfaloniere, me acuerdo. Por favor, cuénteme qué ocurre. ¿Están los Pazzi detrás de esto? Había un mensaje para usted en el Panamá. Decía... Vete, Ezio. Vete ya. Tengo que llevarle esto a Messer Uberto.
¿Hecho auditore? ¿Qué haces aquí a estas horas? Yo... Es que... Calma, hijo. Toma aliento y aclara tus ideas. Han encarcelado a mi padre y a mi hermano. Me han dicho que le traiga esto. Ya veo. Es un malentendido, Ezio. Yo lo aclararé todo. ¿Cómo? En los documentos que me has traído hay pruebas de una conspiración contra tu familia y contra la ciudad. Mañana los presentaré ante el tribunal y verás cómo los liberan. Grazie, signore. De nada, hijo. ¿Quieres quedarte aquí? Mi casa es tu casa. No, gracias. Me reuniré con usted en la piazza. Tranquilo, Ezio. Todo va a salir bien. Giovanni Auditore, tú y tus cómplices estáis acusados de un delito de traición. ¿Tienes alguna prueba para rebatir los cargos? ¡Sí! ¡Los documentos que te entregaron anoche! Me temo que no sé nada de dichos documentos. ¡Está mintiendo! Tengo que acercarme más. Al no existir pruebas que demuestren lo contrario, me veo obligado a declararte culpable y a sentenciaros a ti y a tus cómplices a la pena de muerte. ¡Tú eres el traidor, Ubalto! ¡Eres uno de ellos! Puede que hoy nos quites la vida, pero a cambio nos llevaremos la tuya, ¡lo juro! ¡Padre! Por allí, atrapad al chico. ¡Es uno de ellos! ¡Te mataré por lo que has hecho! ¡Guardias! ¡Arrestadle! ¡Que no escape! Será mejor que huyas. ¡Rápido! Señor Ezio, gracias a Dios. Le he estado buscando por todas partes. Yo no he podido evitarlo, Annetta. Lo he intentado, lo juro. Pero había tantos guardias. Por favor, venga conmigo. Tenemos que sacarlo de las calles. ¿Cómo están mi madre y mi hermana? A salvo. Haré que se reúna con ellas. No. Es demasiado peligroso que vayamos juntos. Dime dónde es y me reuniré contigo. En casa de mi hermana, justo al norte del Duomo. Voy hacia allí. Creo que me he equivocado de edificio. No. No, es aquí. Es todo un placer conocerte, Messer Ezio. Annetta me ha hablado muy bien de ti. Ahora entiendo por qué. Gracias por sus cumplidos, Madonna. Por favor, llámame Paola. Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola. Era lo menos que podía hacer. Debes estar cansado. Tal vez te gustaría... No, gracias. No puedo quedarme. ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Uberto Alberti. Comprendo que quieras vengarte, pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso. Tú no eres un asesino hecho. Puedes ahorrarte el sermón. Pero puedo enseñarte a serlo. ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso. Voy a enseñarte a sobrevivir. Ven. Ya podéis iros, chicas. Oh, tenemos que irnos. Tan inocente. Y tan mono. Debemos buscarte un arma apropiada. ¿Qué arma sugieres que use? Ah, tú ya conoces la respuesta. ¡Ey! La cuchilla y el brazal de mi padre. No están en muy buenas condiciones. Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci. Sí, pero ¿qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso. Llévale las piezas y verás.
Antes me gustaría preguntarte algo. ¿Puedo? Claro que sí. ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido como yo? Yo también fui traicionada. ¡Oh! ¡Ezio Auditore! No esperaba verte de nuevo. Después de lo ocurrido... Vaya, ¿dónde están mis modales? Me alegro de verte. Bueno, ¿y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras arreglarme algo. Por supuesto. Ven, sígueme. ¡Ah, qué pasticho! Pero qué desorden hay aquí. A ver si lo recojo un poco. Veamos de qué se trata. ¡Fascinante! No sé, Ezio. Aunque es antiguo, se trata de un objeto bastante avanzado. Nunca había visto nada parecido. Me temo que, sin los planos originales, no puedo hacer gran cosa. Lo siento. Espera. ¿Qué estás haciendo? El contenido de esta página está codificado. Pero si mi teoría es correcta, basándome en estos bocetos, es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate. Leonardo, ¿qué...? ¡Asombroso! Transpongo las letras y ahora elijo la tercera. Toma, está terminada. ¿Qué está terminada? La hoja. Conseguí descifrar tu pergamino y descubrí qué debía hacer exactamente. Ahora solo queda cortarte el dedo anular. ¿En serio? Lo siento, pero no se puede hacer de otro modo. La hoja se diseñó para comprobar que quien la usa está comprometido. Bene, pero hazlo rápido. Era una broma, Ezio. Aunque antaño esta cuchilla requería un sacrificio, ha sido modificada. Puedes conservar el dedo. Increíble. Sí que lo es. Dime, ¿tienes más páginas como esta? Lo siento, es la única. Ezio, si alguna vez vuelves a encontrar otra como esta, por favor, tráemela. Tienes mi palabra. Y gracias por arreglar esto. Por orden de la Guardia de Florencia. ¡Abrid esta puerta! Un momento. Espera aquí. ¿Es usted Leonardo da Vinci? Sí. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas. ¿Cómo no? Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un enemigo de la ciudad. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Ezio Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¡Ah! ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Gracias, Ezio. Lo siento mucho. Bah, estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad para que investigue. Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora creo que debería volver junto a Paula. Preséntale mis respetos. ¿Has estado fuera un buen rato? A Leonardo le gusta hablar. Y tanto. Pero haríais algo más que hablar. Impresionante. A mí también me lo parece. Te he dado las habilidades. Leonardo te ha dado la hoja. Ahora te toca a ti. Actúa. ¿Dónde puedo encontrar a Huberto? Según mis chicas, esta noche asistirá a la presentación del último trabajo de Verrocchio. Va a ser en el claustro de la Santa Cruz. Cuida a mi madre y a mi hermana en mi ausencia. Desde luego, Ezio. Como si fueran de mi familia. Huberto Alberto. Amigo íntimo de la familia Auditore. Según los libros de historia, este tipo era un santo. Perseguía a los peores criminales, asesinos y violadores.
Pese a ser autodidacta, era uno de los mejores abogados de Italia y ganaba todos sus casos. Hallé una puerta trasera en la base de datos de los templarios y la he registrado en busca de una prueba concluyente. La he encontrado. Al parecer, la familia de Uberto fue desahuciada por el Banco de los Medici. Uberto se dedicó a rumiar su venganza desde entonces. Y los templarios le prometieron su apoyo. El padre de Ezio se interpuso en el camino y Uberto estaba celoso de su influencia sobre el gobierno de Florencia. Dos pájaros de un tiro. Parece que Uberto utilizó su elección a la señoría como oportunidad para el golpe. ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Uberto. ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa. Claro que no. Siempre inocente. Qué oportuno. Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia. ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados. Ya. Tus aliados, los Pazzi. Así que esa es la clave. Mide bien tus palabras, Lorenzo. Puedes atraer la atención de la persona equivocada. Haber hecho lo mismo para salvar a tus seres queridos. Sí, debería. Y lo haré. ¡Los auditores no han muerto! ¡Yo sigo aquí! ¡Yo! ¡Ezio! ¡Ezio Auditore! Gracias por venir. De nada, de nada. Dime, ¿qué puedo hacer? No puedo dejar los cadáveres de mi familia colgando de la horca. Tengo que darles un entierro digno para que puedan partir de este mundo. Capisco. Ve tú delante, Ezio. Los han descolgado ya. ¿Y ahora qué hacemos? Escóndete. Yo voy a tener unas palabras con ese hombre. ¿Dónde están los cuerpos que había aquí? Se los han llevado ya. ¿A dónde? Dime dónde están. No lo sé. Creo que iban a llevárselos río abajo para tirarlos al agua. No. ¿Qué vas a hacer? Solo puedo hacer una cosa. Matarlos. No, no los mates. No han hecho nada malo. Han obedecido órdenes sin pensar. Eso los convierte... ¡Ezio! Va bien. Pasaré a escondidas por detrás. Recogeré a mis familiares de uno en uno si hace falta. Y los llevaré hasta una barca. Ten cuidado. Tengo que salir de la ciudad. Cristina, quiero que vengas conmigo. Yo también. Pero no puedo. Mi familia. Así siempre estaremos juntos, Cristina. Ezio. Thank you.
Será mejor que me vaya de Florencia. ¿A dónde irás? Mi tío Mario posee una villa cerca de Monteriggioni. ¿Madre? Ezio, ¿dónde estabas? No nos dejan salir de aquí. ¿Y madre? No ha dicho una sola palabra desde que salimos de casa. Padre tendrá que arreglar todo esto. ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás, ha ocurrido algo. ¿Qué quieres decir? ¡No! ¡Es imposible! ¡Claudia! ¡No, no, no, no! Hice todo lo que pude, Claudia. Escucha, ahora lo que importa es que encontremos un lugar seguro. Por eso, necesito que no pierdas la cabeza. ¿Me has entendido? Bien, ¿te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos. Gracias otra vez, por todo. Ten cuidado, Ezio. Mantente alerta. Sospecho que te espera un largo camino. ¿Cómo nos ha ocurrido esto? No lo sé. ¿Volveremos alguna vez? No lo sé. Andiamo. ¿Qué le pasará a nuestra casa? No lo sé. Recibieron un entierro digno. Sí, lo recibieron. Buongiorno, Ezio. ¿Cómo se te ocurre marcharte de Florencia sin despedirte? ¡Ezio! ¿Qué quieres, Vieri? Tantas cosas. Un palacio más grande, corceles nuevos, una novia más guapa. ¡Ah, sí! Y tu vida. ¡Acabad con él! ¡Y con las mujeres también! ¿Qué brujería es esta? No es brujería, amigo. ¡Habilidad! ¡Sal donde te vea! Dicho y hecho. Ven, usa esto. ¡Matadlos! ¡Matadlos a todos! Te doy las gracias. Guarda esa espada, Ezio. ¿Nos conocemos de algo? ¿No me reconoces? ¡Soy yo, Mario! ¿Tío Mario? ¿Cuánto tiempo sin verte, sobrino? ¡Demasiado! He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Aquí estamos. Hogar, dulce hogar. Es impresionante, tío. Ha conocido días mejores, supongo. Tranquila. No estaremos aquí demasiado tiempo. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Lo sé. He venido para escapar de Florencia. Y pretendo llevarme a mi familia aún más lejos. ¿Y qué pasa con tu padre? Él querría que terminara su misión. ¿Qué misión? Mi padre era banquero. ¿Cómo? ¿Es que no te lo contó? No tengo ni idea de qué me estás hablando. ¿En qué estabas pensando, Giovanni? No sé cómo empezar. Tu padre era un asesino, Ezio. ¡Es imposible! ¡Mi padre era un burócrata! No. Nació y se educó para matar. ¡Me resulta difícil de creer! ¿Qué hay de la lista que llevas? ¿Crees que es un catálogo de deudores? No, son los responsables del asesinato de tu padre. Toda esta charla de asesinos y templarios suena a fantasía. ¿Igual que un antiguo pergamino escrito con caracteres arcanos? ¿Cómo sabías que...? Tienes la hoja de tu padre, así que su página del códice también debe estar en tu poder. ¿El códice? Tu padre pensaba que el códice encerraba un poderoso secreto, algo que cambiaría el mundo. Quizás acabaron con él por eso. ¡Asesinos, templarios, códices!
Son muchas cosas de golpe. Debes abrir tu mente, Ezio. Recuerda esto siempre. Nada es verdad. Todo está permitido. ¿Pero por qué tanto secreto? ¿Conoces a los templarios? El temple era una de las órdenes guerreras que se fundaron durante las cruzadas. La historia cuenta que se disolvió hace 200 años en Francia. Pero no fue así. Tan solo pasó la clandestinidad y en secreto continúa con su abominable misión. ¿Qué misión? Los templarios quieren dominar el mundo. Nosotros, los asesinos, hemos jurado impedirlo. Zarpamos para España, dentro de 3 días. Pero, sobrino, te he enseñado para que estés preparado cuando luches contra nuestros enemigos. Y si me encuentran, lucharé. ¿Quieres abandonar, Ezio? ¿Renunciar a todo aquello por lo que tu padre combatió y murió? ¿Renegar de tu herencia? Bien, como quieras. Arrivederci y buena suerte. Espera, tío. ¿Por qué se ha enfadado? ¿Cómo no va a enfadarse? Vieri ha estado acosándonos desde que llegasteis. Supongo que era de esperar, dada su herencia. Vieri de Palchi, el benjamín de la segunda familia de banqueros más célebre de Florencia. Un auténtico experto en dilapidar la fortuna de papá. Aparte de gastar dinero en juergas que incluían armas, animales y vestidos exóticos, era muy competitivo y organizaba carreras de todo tipo. A pie, a caballo, regatas, todas amañadas, claro. Además, si por un increíble revés de la fortuna perdía alguna carrera, invitaba a toda la familia del ganador a un gran banquete y les servía manjares de muerte. Ezio, mírala. No he conseguido que hable. Se pasa el día y la noche delante de esas plumas que coleccionaba Petruccio. No hay forma de que lo deje. No sé qué hacer. Tranquila. Volverá a ser la de antes. Lo sé. Ezio, ¿qué estás haciendo? Asumir mi responsabilidad. Vieri os está acosando por mi culpa. Vieri nos acosa porque él es templario y nosotros asesinos. Da igual. Quiero ayudaros. Muy bien, Ezio. Este es nuestro plan. Mis hombres y yo distraeremos a los guardias. Mientras tanto, trepa a la muralla y encuentra el modo de abrir la puerta. ¡Bien hecho, Ezio! ¡Hemos entrado! Yo nos ocuparemos de estos guardias. Quiero que te adelantes y que acabes con esas de la gente. ¡Encuentra bien! ¡Haz que se haga justicia! Decidido. Vieri, te quedarás aquí para coordinar a los mercenarios. Francesco organizará nuestras fuerzas en la ciudad y avisará cuando sea el momento de actuar. Jacobo, tu misión es apaciguar a los ciudadanos después del golpe. ¿Y qué pasa con el maldito Mario? Sigue hostigando a mis hombres y temo que descubra nuestros planes. Siempre ha sido un estorbo, igual que el bastardo de su hermano. Deja que los reúna ambos en el infierno. Cuando acabemos habrá tiempo de sobra para limpiar toda esa escoria. ¿Algo más que debamos tratar? Muy bien. Que el padre de la sabiduría os guíe. Que el padre de la sabiduría os guíe. ¡Comandante! ¡Comandante! ¿Qué? Mario Auditore ha invadido la ciudad. ¡Viene por usted! Entonces no le hagamos esperar. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pezzo di merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! ¡Ten más respeto! ¿Respeto? ¿Después de todo lo ocurrido? ¿Crees que él habría sido tan considerado con nosotros? Tú no eres Vieri. No te conviertas en él. Que la muerte te brinde la paz que buscabas.
Requiescat in pace. Toma esto. Léelo cuando tengas tiempo. Nuestra misión ha terminado. Regresemos a la villa. ¡Aquí lo tenemos! ¡Nuestro campeón, Ezio! ¡Salve, Ezio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutto il giorno. ¡Ea, putane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Ven, Ezio! ¡Demos un paseo! Sí, tío. ¿Te suenan? Más páginas del códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altaí. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Creo que es hora de que te enseñe algo. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la Orden de los Asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia, de tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con ello. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, benísimo. Ezio, ¿aún estás vivo? Mira este lugar. Veo que has prosperado en estos 2 años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Ah, esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto?
Esta vez no parece un diseño, sino más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? ¡Lo he hecho! ¡Ven a verlo! ¡Vamos! Toma, pruébalo. Gracias, Leonardo. No hay de qué. Hay algo que necesito ver mientras estoy aquí. Pero no puedo acercarme en público. ¿Conoces algún modo de...? La Volpe. ¿El zorro? Shh. Capisco. ¿Pero sabes por dónde puede merodear un zorro? Quizá cerca del mercado, donde habitan los ladrones. Ten cuidado, Ezio. ¿Qué? ¡Mi bolsa! ¡Mi dinero! ¿Tu dinero? Yo no tengo tu dinero. ¡Vuelve aquí! ¡Atrápame! ¡Estás cometiendo un grave error, amigo! No tengo intención de hacerte daño. Devuélveme el dinero y estaremos en paz. No tan rápido. ¿Qué quieres? ¿Quién eres tú? Me han llamado muchas cosas. ¿Criminal? ¿Rebanacuellos? ¿Ladrón? Pero tú puedes llamarme el zorro. A tu servicio, Messer Ezio. ¿Cómo sabes mi nombre? Mi trabajo es saber todo lo que pasa en esta ciudad. ¿No has venido por eso? Así es. He de encontrar a alguien. Y saber dónde va a estar incluso antes de que lo sepa. ¿Quién? Francesco de Pazzi. En las calles se habla de una caravana que acaba de llegar de Roma. Hoy al anochecer hay una reunión secreta. Allí podrás averiguar el paradero de Francesco. ¿Sabes dónde se va a celebrar? Por supuesto. Cuando estés preparado, dímelo e iremos. Espera. Aquí está tu dinero. Sígueme. Debemos movernos rápido. ¿Puedes aguantar el ritmo? Sin problemas. Por fin llegas. Francesco de Pazzi va a reunirse con su gente en esa iglesia. ¿Cómo me uno a ellos? Hay catacumbas que corren por debajo de la ciudad. Te llevarán hasta un lugar desde el que podrás oír lo que se hable. Agarra ese tirador de piedra. Gíralo y deslízalo hacia abajo. Gracias por tu ayuda, zorro. Buena fortuna. ¿Cuánto tiempo tenemos que estar aquí, Saverio? Hace frío. ¿Y qué quieres, Hilario? Messer Pazzi nos paga un buen dinero por vigilar la entrada y los muertos no pueden hacernos nada. Estoy deseando volver a casa para enseñarle a Elena cuánto dinero he ganado esta noche. Vigila mientras se echa un vistazo. Se suponía que era un trabajo fácil. Ya te dije que no deberíamos haber venido. Si oigo algo, voy a salir corriendo hasta el otro puesto de guardia. Espera un momento. ¡Saverio! ¡Volveré con los otros guardias! Santi
Descenda super post et maneat semper. Gracias, padre. ¿Bernardo? Está todo aquí. Espadas, estacas, hachas, armaduras, arcos. A los nuestros no les faltará de nada. ¿Significa esto que el Papa da su consentimiento? Ha bendecido la operación. Siempre que no muera nadie. Por la mañana iremos todos al duomo. El cebo está tendido, aunque no ha sido fácil. Su hermano no hace más que cambiar de planes. Sí, tendremos que asegurarnos de que Giuliano se levanta de la cama mañana para ir a la iglesia. ¿Qué pasa, Jacobo? ¿Crees que sospechan algo? Imposible. Los Medici son demasiado arrogantes o estúpidos para darse cuenta. O ambas cosas. No subestimes a nuestros enemigos, Francesco. ¿Ya no recuerdas cómo asesinaron a tu hijo? Esta vez no habrá más sorpresas, maestre. Tienes mi palabra. Muy bien. Ahora debo irme. Hay otros asuntos que debo resolver antes de volver a Roma. Caballeros, mañana nacerá un nuevo sol sobre Florencia. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Que el Padre de la Sabiduría nos guíe. Mira esa estatua. Es idéntica a la de Villa Auditore. Creo que acabas de toparte con una de las tumbas de asesinos que mencionó el tío de Echi. Sé dónde estará Francesco y cuándo. Pero, ¿qué pasa? Oí algo de lo que decía. Tienen armas suficientes para un batallón. Hasta el Papa les ha dado su apoyo. Típico de Sixto. ¿Qué diantres están planeando? No conseguí enterarme de los detalles. Pero tiene que ver con los Medici y empezaré mañana por la mañana en el Duomo. Los Medici estarán allí para la misa dominical. Con todo el resto de Florencia. Están dispuestos a actuar durante la Santa Misa. También es una oportunidad para que me confunda con la multitud. Me acerque y acabe con esta locura. Si tienen éxito, si perdemos a Lorenzo y los Pazzi toman Florencia... Eso nunca ocurrirá. Te lo prometo. Espero que tengas razón. Ahí están Lorenzo y su esposa. Ahí está Giuliano, el hermano de Lorenzo. ¿Pero dónde está Francesco? Ahí está. Llegó el momento. ¡Toma, traidor! ¡Giuliano, no! ¡No! ¡En nombre de Dios, te lo suplico! ¡Piedad! ¡No hay piedad que valga, perro! ¡Muere! 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 Estás derrotado, Lorenzo. Toda tu familia morirá por mi espada. Salvado la vida. No es nada. Pero el hombre que le ha hecho esto tiene que pagar. Ahora no. Antes necesito ayuda. Mi casa. La gente en que confío. ¿Puedes? ¡Lorenzo está herido! ¡Abrid la puerta! ¡Santo y seña! ¡Poliziano! ¡Abre la maldita puerta! ¡Por la Santísima Trinidad! ¡Pasad! ¡La ciudad está en guerra! ¡Rápido! Espera. Estoy en deuda contigo. Dime, ¿por qué me has ayudado?
No es usted el único al que los Pazzi le han matado un hermano. Me llamo Ezio Auditore. El hijo de Giovanni. Tu padre era un buen hombre. Un ejemplo de honor y lealtad. Los sicarios de los Pazzi están asaltando el palacio de la señoría. No podremos resistir mucho más. No. Si logran entrar, matarán a todos nuestros partidarios y sus esbirros tomarán el poder. Será inútil que yo haya salvado la vida. Tengo que... Francesco de Pazzi. Salva nuestra ciudad, Auditore. Mátale. Francesco de Pazzi. Nacido noble en una ciudad fascinada por los Medici recién enriquecidos. A Francesco le enseñaron a odiar a la clase media. Y su rápido ascenso social. Observó con desaliento cómo el banco de los Medici eclipsaba el suyo y siglos de influencia en el gobierno de Florencia se escapaban entre sus dedos. Parece que el español le ha ofrecido una solución. En vez de competir en algo tan sórdido como la banca, Francesco solo tenía que hacer una cosa por los templarios, lo justo para poner a la clase media en su sitio. Matar a los Medici. Giovanni Auditore intentó detener a Francesco y encarcelarlo. Pero los templarios se ocuparon de él. ¿Tú otra vez? ¿Por qué no has muerto? ¡Guardias! ¡Acabad con él! ¡Guardias! ¡Guardias! No vendrá nadie. Es entre tú y yo. ¡Maledetto! ¡Que il diavolo ti porti! ¡No te me acerques! Ahora Florencia te juzgará por lo que has hecho. Se acabó. Es el final. Mejor ser feliz en esta vida que aspirar a serlo en la venidera. Requiescat in pace. ¡Libertad! 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 ¡Pueblo y libertad! ¡Libertad! Cuando tenía 6 años me caí al arno. Me hundí en el agua y todo se volvió oscuro. Estaba convencido de que iba a morir. Pero me desperté al oír llorar a mi madre. Junto a ella había un desconocido que sonreía, empapado en agua. Mi madre me dijo que él me había salvado. Así empezó una larga y próspera relación entre dos familias. La tuya y la mía. Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Pazzi tuvo que ver con sus muertes. Y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró huir. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? Antonio Maffei, el arzobispo Francesco Salviati, Stefano de Magnone y Bernardo Baroncelli. Bien, iré a ver a mi tío. Tiene hombres repartidos por la comarca. Espera, antes de irte. Una página del códice. La cogí de los archivos de Francesco de Pazzi, pues estaba claro que él ya no la necesitaba. Siempre me han interesado las antigüedades. Y a tu padre igual.
Esto también tiene mucho valor para mí. Acéptalo como regalo. Que el Señor te proteja. Jacobo de Pachi. El dinero. Este sujeto era el jefe de la familia Pachi y dirigía sus negocios bancarios. Era socio de Lorenzo de Medici y no tenía nada personal contra él. Así que contrató a 4 templarios para que quitaran a Lorenzo de en medio. Bernardo Bandini Baroncelli. Bernardo, que aborrecía a los Medici por el exilio de sus primos, llevaba la contabilidad del banco de los Pachi durante el día. Y de noche mataba en nombre de los templarios. Baroncelli fue quien asestó el primer golpe. Stefano da Bagnone, conocido por su crueldad. Bagnone fue adiestrado en Roma como sicario de los templarios. Fue Bagnone quien apuñaló a Lorenzo de Medici por la espalda. Antonio Maffei, testigo del saqueo de Volterra por mercenarios florentinos. Maffei culpó a Lorenzo y se unió a los templarios buscando venganza. Maffei fue el que hirió a Lorenzo en el cuello. El arzobispo Francesco Salviati, convencido de que sería el próximo arzobispo de Florencia. Salviati se enfureció cuando Lorenzo se interpuso en su camino. Mas los templarios estaban allí para sanar sus heridas. Fue Salviati quien dirigió a las tropas templarias contra la ciudad. Ezio, gracias a Dios que estás bien. Esta locura entre los Medici y los Pazzi, ¿por eso perseguías a Francesco? No exactamente. Sean cuales sean las razones, la ciudad vuelve a estar a salvo gracias a ti. Ahora dime, ¿qué puedo hacer por ti? Ah, otra página. Ajá, se parece al último cifrado. No me llevará mucho rato. Qué interesante. Ah, vaya. Veo que... es otro diseño de hoja que sirve para envenenar. ¿Puedes fabricarla? Sí, no debería tardar mucho. Solo necesito encontrar la forma de abrir hueco a la hoja sin sacrificar el... Está bien, Leonardo. Tú haz lo que tengas que hacer. Hecho. He rellenado la cuchilla con un poco de veneno para empezar. Si se te acaba, visita a un médico. ¿A un médico? ¿Para comprar veneno? La misma sustancia que cura, en altas dosis, puede matar. Vuelvo a estar en deuda contigo, amigo. De nada, Ezio. Para eso estoy. El Magnífico me envía desde Florencia para que termine de resolver ciertos negocios. Estoy buscando a Jacobo de Pazzi. ¡Ja! ¿Y quién no? Llevamos días tras él. Entonces esto que traigo os vendrá bien. Una lista de sus cómplices. Alguno de ellos hablará antes de morir. ¡Excelente! Estos hombres no poseen tantos recursos como Jacobo, y será más fácil encontrarlos. Pondré en acción a mis exploradores. Te agradezco tu ayuda, tío. Todavía tengo algo más para ti. Más páginas del códice. ¡Ah! A ver qué nos revelan. ¿Qué es esto? ¿De qué profeta? ¿Qué has encontrado, tío? Tan solo un nuevo misterio. La traducción de este texto dice más o menos solo el profeta puede abrirlo. Hay una referencia a 2 fragmentos del Edén, pero estas páginas no brindan más respuestas. Al menos por sí solas. Debes encontrar más. Tendremos que dejarlo para otro día, tío. He de concentrarme en otra misión. Como quieras. Ciudadanos de San Quintiniano, escuchad mis palabras. Debéis arrepentiros, arrepentidos y pedid perdón. ¡Aléjate de aquí, demonio! Ten más respeto por la muerte, amigo. Yo te enseñaré respeto. No. Yo a ti. Que así encuentres al fin descanso. Para tu cuerpo y tu espíritu. Requiescat in pace. Solo tengo que tomarme las cosas con calma. Él se aburrirá. Se perderá. Se distraerá. Lo matarán. Todo saldrá bien. Sabía que vendrías. ¿Dónde está Jacobo? ¿Para hacerle lo que me has hecho a mí? Aún estás a tiempo de limpiar tu conciencia. Nos reunimos en la iglesia cuando nos convocan. Siento mucho haber tenido que hacerlo. Requiescat in pace.
¡Tú! ¿Qué buscas aquí? ¿Eres amigo o enemigo? Ahora sabré quién tenía razón. ¿Dónde está Jacobo? Ya me da igual decirlo. Se reúnen a la sombra de los dioses romanos. Ahora te libero de tu miedo. Requiescat in pace. ¡Estás acabado, asesino! ¡Me oyes! ¡Acabado! Los templarios siempre con la misma cantinela. ¿Dónde está Jacobo? Sabe que vienes a por él. Solo sale de entre las sombras para reunirse con los demás. Eso contesta el cuándo. Ahora dime dónde. La fe debería otorgar consuelo, no dolor. Requiescat in pace. ¿Cuántos cómplices hubo en la muerte de mi padre? Lo siento, maestre. Hice lo que pude, pero el asesino era demasiado fuerte. Evidente. Si no, los demás estarían aquí contigo. A lo cual se añade que Florencia sigue en manos de los Medici. Es culpa de Francesco. Su impaciencia lo volvió temerario. Yo intenté ser la voz de la razón. Más bien la voz de la cobardía. Mira quién habla, señor Barbarigo. Si nos hubieras enviado armas buenas en vez de esa basura que los venecianos ¡basta! Llamáis. Confiamos en tu familia y nos recompensas con desidia e incompetencia. Después, cuando te toca dar cuenta de tus errores, inventas excusas y nos insultas. ¿Cómo crees que debo reaccionar? No lo sé. Tranquilo. Yo sí. No. Por favor. No. No, no. No, por favor. ¿Qué? Puedo arreglarlo. Perdonadme. No. ¡Qué porquería! ¡Siento haberte dejado sin presa, asesino! ¿De veras creías que no sabía que le ibas a seguir? Todo lo he planeado yo. Llevamos en esto más tiempo que tú. Matadle. Sé que solo estáis cumpliendo órdenes. Si me soltáis, os perdonaré la vida. ¡Ah! ¡Mira lo que dices! ¡Ah! ¡Ah! ¡Déjame! Vuestro entrenamiento y tomaos a ese tipo muy en serio. Los Pazzi están muertos. Todos ellos. Lo reconozco. Jamás habría creído que llegaría a desear tanto la muerte de otras personas. Ni yo. Hecho. Gracias por la ayuda que me has prestado para que mi sueño se prolongue un poco más. El honor es mío, señor. ¿Qué piensas hacer ahora, hijo? Aún quedan más personas a las que debo dar caza y que ahora mismo están clavando sus garras en Venecia. No, la bella Venecia. Si es así, debes acudir cuanto antes, Hecho. Antes de que te vayas, tengo algo para ti. Un regalo. Esta capa te identifica como amigo de los Medici. Cuando te la pongas, los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos. Pero que conste que no te brindará impunidad ante la ley. Que la fortuna guíe tu hoja. Ezio, ¿qué estás haciendo aquí? Acabo de regresar a Florencia. Caramba.
Estás más guapa que nunca. Pero... Oh, Ezio, yo... Han pasado 2 años. En los que no he dejado de pensar en ti. Oh, pero Ezio... ¿Qué ocurre? Que estoy prometida. Mi padre insistió en que eligiera marido. Yo creía que jamás volvería a verte. ¡Ah! ¡Es Manfredo! ¡Va a matarlo! ¿Qué? Un tipo al que le debe dinero. Lo ha llevado a rastras hasta el extremo del puente nuevo. ¿Quién demonios es Manfredo? Mi prometido. ¿No sabes lo cerca que...? ¡Alto, alto, espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Tú la amas? ¿Cómo? Que si la amas. A Cristina, la mujer con la que te vas a casar. Sí, sí, te juro que la quiero. Mátame aquí y aún así seguiré amándola. No vas a volver a apostar en tu vida. Jamás, lo prometo. Y vas a ser un buen marido para ella. De lo contrario, yo mismo te mataré. Te irá bien. Manfredo será un buen marido. Ya me he asegurado. ¿Qué? ¡Leonardo! ¡Leonardo! Mi dispiace, Messer, pero se ha ido. Un noble veneciano ha encargado al maestro Leonardo que pinte unos retratos. Y le ha pagado para que se lleve todo su taller a Venecia. Es una gran oportunidad. Grazie mille, amico. ¡Leonardo! ¿Ezio? ¡Qué suerte! Yo, he tenido un pequeño problema. A ver si puedo ayudarte. Sé cómo repararlo, pero no puedo hacerlo solo. Si pudieras levantar el carro. ¿Qué es esta cosa? ¿Eh? Parece un murciélago gigante. Nada. Una idea en la que estoy trabajando. No quería marcharme sin ella. ¿Para qué sirve? Bueno, es que no debería hablar de ello. Va, al diablo. No aguanto más sin contarlo. Ezio, creo que he descubierto cómo hacer que un hombre vuele. Venga, yo conduzco. Pero ni siquiera te he dicho a dónde vamos. Venecia, qué hermosa ciudad. ¿Cuántas fuentes de inspiración? El puente de Rialto, la plaza de San Marcos, el arsenal... Shh. ¿Qué ocurre? No estamos solos. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son? Hombres de Rodrigo Borgia. ¿Por qué? ¿Qué quieren de nosotros? Creo que vernos muertos. ¡Leonardo, escóndete! Hice lo que debía. ¿Tú habrías hecho lo mismo por mí? Lo dudo. Nunca he sido demasiado valiente. Estoy en deuda contigo. De nada. ¡Tutti a bordo! ¡Falta poco para zarpar!
Es el transbordador. Venecia nos aguarda. ¿Dónde está tu pase? ¿Qué pase? ¿No tienes pase? No puedes entrar en Venecia sin un pase. ¿Quién te ha invitado? Nadie. ¡Basta! Sin pase no se entra. Tranquilo, Leonardo. Ya se me ocurrirá algo. ¡No te quedes ahí! ¡Ayúdame! ¡Que alguien me quite! ¿Madonna? ¿Las mujeres estarán locas por ti? No quería impresionarla. Solo ayudar a una dama en apuros. Razón por la que impresionas aún más. Encantada, señor. Auditore. Pero llámeme Ezio. Y tú a mí, Caterina. Ahora, Ezio. Te has ganado una recompensa. ¿Tienes alguna sugerencia? Bueno, se me ocurre algo en lo que me podría ayudar. Soy todo oídos. Sí, señora. Lo que usted diga, señora. No te pondrá más pegas. Está todo arreglado. Gracias, Caterina. Quizá volvamos a vernos. Si alguna vez visitas la ciudad de Forlì, será un placer para mí darte la bienvenida. Estoy impaciente por disfrutar de tu hospitalidad. Ten cuidado, Ezio. ¿Sabes quién era esa mujer? ¿Mi próxima conquista? No lo creo, Ezio. Es Caterina Sforza, la hija del duque de Milán. Su marido es... ¿Marido? Sí. Su marido es el señor de Forlì. Es joven y guapa, pero también poderosa y muy peligrosa. Parece la mujer perfecta para mí. Dios mío, es imposible. No puede ser. Es un código de ordenador. Déjame compilarlo. Mierda, es un archivo cifrado. Cárgalo en mi ordenador. Soy un as descifrando códigos. No puedo. Solo es compatible con el propio Animus. Cárgaselo a Desmo. No puedo creerlo. Soy... Me llaman el sujeto 16. Espera, no tengo mucho tiempo. Hay algo que debo enseñarte. Nos han mentido durante todo el tiempo. Todo lo que sabemos y todo lo que nos han enseñado a creer es falso. He cargado la prueba, el archivo que lo demuestra todo. Nunca se es lo bastante prudente, Reina Isabel. No, no es ella. ¿En qué siglo estoy? Da igual. He escondido el código del primer archivo en este programa. Y empezarás a comprender la verdad. ¿Qué demonios? ¿Cómo ha entrado esto en el Animus? Oh, el núcleo de memoria. He transferido los datos de memoria de 16 desde Abstergo al Animus 2.0. 16 debió hackear la máquina mientras Vidic le dejaba solo. Espera, espera un segundo. Los signos escritos con sangre en las paredes de Abstergo eran pistas. ¿Va todo bien? Mejor que bien. Estás avanzando de forma asombrosa. Cuidado, que se lo cree. Entonces, ¿por qué paramos? La exposición prolongada al Animus puede tener efectos secundarios. Ah, genial. No tienes que preocuparte. No has mostrado ninguno de los síntomas. ¿Y cuáles son esos síntomas? Pérdida cognitiva, alucinaciones temporales, consciencia múltiple, mezcla de realidades, ya sabes. Lo que quieres decir es que... Lo que estamos diciendo, Desmond, es que si no tienes cuidado, no necesitarás el Animus para visitar a tus ancestros. Lo que no estaría tan mal si pudieras controlarlo, pero hasta ahora nadie lo ha conseguido. El sujeto 16. No te preocupes, Desmond. A él lo tuvieron demasiado tiempo en el Animus, a veces varios días seguidos. Contigo tendremos cuidado. Eso espero. Ahora,
Me gustaría comprobar hasta qué punto has logrado retener algunas de las habilidades de Edge. De acuerdo. Cuando estés listo, ven al piso de abajo. ¿Qué pudo encontrar 16 para que haya que guardarlo tan en secreto? Que me aspen si lo sé. Lucy cree que tiene que ver con el códice, pero no estoy seguro. Según 16, es algo que lo cambiará todo. Verás, si me dejaran utilizar el Animus, yo mismo lo averiguaría. Sin embargo, aquí me tienen, como siempre, sentado en el banquillo. Buen trabajo. Tienes un talento natural. Gracias. Cada vez me resulta más fácil. Además, después de toda la basura que tragué en Abstergo, me gusta trabajar con los buenos. ¿Los buenos? Creo que te equivocas. ¿Por qué dices eso, Sean? Por si lo has olvidado, Rebecca, somos asesinos. Puedes mirarlo, pero significa básicamente que asesinamos a gente. Solo si tenemos que hacerlo. Es una elección, y tú has elegido matar. Yo no he matado a nadie. No, aún no. ¿Pero para qué crees que sirve esto, eh? ¿Esperas que Lucy te dé las habilidades de Ezio para montar una ONG y construir escuelas en Sudamérica o llevar arroz a los pobres en Indonesia? ¿Qué pasa? ¿Vas de ecologista? Serías el primer asesino verde de la historia. Mira, no somos perfectos y arrebatar una vida nunca es fácil. Pero a veces no hay más remedio, Desmond. Y algunas personas deben morir para que las cosas cambien. Ella lleva razón. Pero no te engañes pensando que no te queda otro remedio. Se supone que estamos aquí para algo, para defender el libre albedrío. Lo siento, no pretendía hacerlo todo tan complicado. No pasa nada. ¿Qué tal te va con la máquina? El software de traducción lleva un poco de retraso. De vez en cuando oirás algo en italiano. Lo siento. No pasa nada. La máquina de Abstergo tampoco era perfecta. ¿Qué estás haciendo? Pero bueno, ¿es que te crees mi madre? Estaba buscando pistas sobre las páginas del códice para ver si aún quedan algunas por ahí. ¿Y? Nada concreto. Hay informes de una página en los archivos de la Biblioteca Nacional de Florencia. Quizá haya más en manos de coleccionistas. Probablemente templarios. Enviaría a alguien para comprobarlo, pero andamos cortos de personal. ¿Cómo es que el códice acabó en Italia? Me parece mucha casualidad. Por Dante Alighieri, a través de Marco Polo. ¿En serio? Algo ocurrió en 1321. Aún tengo que establecer conexiones, pero por lo que sé, Marco Polo se topó con los asesinos mientras visitaba a Kublai Khan. Debió de ser entonces cuando consiguió el códice. Luego, cuando volvió a Italia, se lo dio a Dante, que si no era un asesino, se relacionaba con ellos. No tengo ni idea de cómo se relacionaron Marco Polo y Dante. Pero apuesto que podemos averiguarlo. A Lucy no le va a hacer gracia que trasteemos con el Animus. Sí, llevas razón. Hay bastante para procesar. Tendré que esperar para satisfacer mi curiosidad. ¿Cómo te metiste en todo este lío? La mayoría de los asesinos son como tú. Ellos nacieron en la hermandad, pero yo no. Ya estás con tu rollo. Él me ha preguntado. Siempre me han gustado los secretos sin resolver. Hay algo muy emocionante en todo esto. La sensación de que la vida es más interesante, más misteriosa de lo que nos han enseñado a creer. ¿Y qué pasó? ¿Te topaste con los asesinos? No. En realidad, primero encontré a los templarios. Abstergo es una empresa enorme. Demasiado. Lo que significa que comete errores, como el lío que tienen ahora con el fluoruro. Yo empecé a rastrear este asunto hace años. Habrán sido, no sé, 14 o 15 años. ¿Sabías que Abstergo era una compañía templaria? No, al principio no. Solo sabía que tramaban algo turbio. Pensé que podía hacer algo para evitarlo. Y empecé a indagar sobre la compañía. También envié mensajes a foros de internet buscando gente que pudiera ofrecerme más información. ¿Y no llamaste la atención de Abstergo? Bueno, por suerte me encontró Rebecca antes. Si no, yo ya estaría en el fondo de un río. ¿De nada? Ella intentó avisarme y me dijo que me estaba metiendo donde no debía. ¿Recuerdas qué hiciste? Pensé que estabas chalada. Pues ahora ya lo sabes. Sí, ahora sé que solo estás un poco chalada. Por resumir, le salvé el culo. Varias veces. Debería haber pasado y dejar que los de Abstergo acabaran con él. No te hagas la dura, que no se te da bien. ¿Y qué pasó después? Tengo un don, Desmond. Un don para ver cosas y relacionarlas entre sí. Es como tu vista de águila, solo que sirve para algo. Le ofrecimos un puesto entre nosotros. Sí, es cierto. La otra opción era pasarme la vida huyendo de la organización más poderosa del planeta. Así que decidí vivir más tiempo. Ya ves qué raro. Y me alisté. Desde entonces investigo y hago análisis para ellos. Lo mejor es que me encanta este trabajo. ¿Cuál es el plan? Veamos cuántas cosas has conseguido retener.
Vamos. Los de Abstergo siguen buscándonos. Tienen más dinero y mejor equipo. Así que solo es cuestión de tiempo que encuentren este lugar. Debemos estar listos para cuando llegue el momento. Quiero que actives el sistema de defensa del almacén. Tendrás que deducir cómo llegar hasta los sensores. ¿Y no me das ni siquiera una pista? Abre los ojos, Desmond. ¡Ah! ¡Aquí! ¡Allí! Lucy, estoy viendo cosas. ¿Las alucinaciones duran más de 30 segundos? No. Entonces no hay que preocuparse, se te pasará. Te has empapado de todas las habilidades de Ezio. La tasa de absorción es fantástica. En uno o dos días habremos terminado. Dime una cosa. ¿Por qué Ezio? ¿Por qué Italia? Podríamos habernos remontado de nuevo hasta Altair y seguirlo en sus años mozos. Todo empezó con 16. Ah, nuestro viejo amigo 16. El mismo que pintó mi habitación, con su propia sangre. He estudiado sus archivos. Vidic señaló dos de sus sesiones en el Animus. Un puñado de antepasados, fechas y localizaciones diferentes. La antigua África, Oriente Medio... Pero al final, se obsesionó con Italia. Creo que sabía algo sobre la cripta. Faltan algunos registros de sus últimas sesiones en el Animus. En cuanto a las sesiones que se conservan, después de lo que le hicieron pasar los templarios y de lo que le hice pasar yo, todo está mezclado y confuso. Si no le hubiéramos presionado tanto, ya tendríamos las respuestas. Y él aún seguiría vivo. Bueno, creo que por hoy hemos acabado. Deberías descansar un poco. Lucy, lo que le pasó a 16 no fue culpa tuya. Tú eras tan prisionera de ellos como yo. Gracias. Buenas noches, Desmond. Me alegro de que estés aquí. Eso debe de ser el objetivo. Es esa mujer de Acre. ¿Cómo se llamaba? María, sí. Me pregunto qué querrá de ella. Vaya, vale, eso no me lo esperaba. Esto sí que es un sueño raro.